Un, dos, tres. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar algunas instrucciones generales para el desarrollo de la ceremonia. Lo primero, solicitarles seguir el protocolo, el distanciamiento social. En caso de emergencia, que tengamos que evacuar el gimnasio, la salida es por las tres puertas que están abiertas y ubicarnos en la zona de seguridad, que es la cancha de pasto afuera. ¿Ya? En caso de cualquier emergencia, no subir por la escalera para que se vea que está abierta. Usar los baños de acá afuera. Estos baños de acá están habilitados para esta ocasión. ¿Ya? También solicitarles que sus celulares estén en silencio para no interferir en la ceremonia. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio a esta celebración de Acción de Gracias y Licenciatura de la Generación 2020 de nuestro colegio. En este momento vamos a iniciar esta celebración que significa la despedida de estas y estos jóvenes. Hacen entrada las y los estudiantes de cuarto medio B junto a su profesor jefe, Juan Ignacio Mateu. Bienvenidos, queridos y queridas chiquillos y chiquillas. Recordarles cumplir el protocolo de distanciamiento social y pedirle a los papás que no se pongan de pie para tomar fotografías. Hay una persona encargada de tomar fotografías para que puedan contar con ese recuerdo de este momento. Siempre debemos hacer lo que es reconociendo a la paternidad de Dios. Y aquí tenemos muchos que han asumido esa responsabilidad de serse de alguna manera papás, mamás, para acompañar a los suyos hacia ¿cómo Jesús nos enseñó? Hacia el reino. El saludo
de la Trinidad implica lo que pensábamos el otro día fuera en el patio cuando los chiquillos se despedían, implica reconocer las tres maneras como Dios se nos revela. Se nos revela como a papito, papá, aquel que, o mamá, mamita, aquel que pone el pecho, aquello que pone el pecho para nutrirlo, para alimentarlo, para darlo la gracia de poder caminar. Ese es el gozo más lindo de la fe que profesamos, la fe del Dios de Jesús. Pero también, no solamente es Abba, papito, sino también es compañero en el camino. Y eso lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y la forma como mejor entendemos la presencia de Dios, que lo comentábamos, en el compañero, en el amigo, en el hermano, en el papá, en el esposo. Ahí está Dios para nosotros, y Jesús se nos revela de esa manera, como el compañero en el camino. Y también la iglesia, y el mismo Jesús al partir nos dice, yo me voy, pero me quedo, porque dejo mi espíritu en ustedes, para que ustedes puedan seguir revelando el rostro de Dios a los suyos. Ustedes puedan seguir revelando el rostro del compañero a los suyos. Por eso es que lo que hacemos al comenzar todo encuentro de iglesia, y esto es el encuentro de iglesia, saludamos a Dios Trino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dejo con ustedes a David, que es nuestro encargado de pastoral, que va a contarnos cómo se va a desarrollar este momento. Hola, hola, muy buenos días. Ahí sí. Qué alegría encontrarnos. Bueno, hoy día es un día de fiesta, es una celebración, por eso lo planteamos así como una celebración. Estamos celebrando tanta vida compartida, por eso es que queremos dar gracias a Dios. Este Dios que, como decía José Artemio, se expresa de tantas formas y se ha expresado también su amor a través de cada una y cada uno de ustedes. Hay que señalar que en esta celebración, este curso corresponde a la generación, me parece, número 63, serían, como exalumnos. Y durante su paso por el colegio, algunos han tenido 14 años, quizás otros menos años, pero son la última generación que partió allá en el castillo de Pedro de Valdivia, o en el colegio chico, ¿sí? Entonces son como esa generación de renovación, de actualización de la propuesta de Notre Dame. Han hecho posible esta renovación de esta aventura, de este sueño, que a veces ha sido apacible y otras veces ha tenido sus tormentas, particularmente estos años. Ya lo sabemos, la pandemia mundial, la situación también de nuestro país, por cierto, y ha puesto a prueba el carácter de toda esta comunidad. Jóvenes, este sueño se fue haciendo realidad a través de muchas acciones. Yo me imagino que son muchísimos los recuerdos. Yo creo que no podría enumerarlo aquí. Pero todas estas acciones que ustedes han emprendido en nuestra comunidad fue marcado por el entusiasmo, el compromiso, por su entrega a los hermanos menores. Así en el trabajo cotidiano, lo que era la sala de clase, en autismo, por cierto, el deporte, los distintos talleres, ahí fue creciendo esa creatividad, ya sea en la música, por cierto, también en el CAN, en actividades pastorales, algo ayer lo comentábamos también cuando se animaron a de manera generosa a participar en este encuentro que hicimos con niños y familia de Dormida, y así en tantas cosas que fueron forjando, fueron plasmando sus ideales y ayudaron a tener esas armas que hablábamos también en la jornada que tuvimos. Esto de forjar sus armas, que les servirán para construir este camino que ya empieza. Así que, ¿cómo no dar gracias? Para eso estamos aquí, para dar gracias. Ustedes no han estado solos ni solas. En este camino han sido acompañados por su familia en toda su etapa escolar y en este momento en que se produce su egreso, también lo es para varias familias. Son aquellas personas que los han acompañado y disfrutado de las alegrías, penas, encuentros y desencuentros.
dada la situación de ser alguno de ustedes el menor. También dejan nuestro colegio. Queremos destacar el trabajo y apoyo constante que han tenido hacia sus hijos e hijas y que les ha permitido crecer como personas. Ahora ustedes seguirán acompañándolos y guiándolos. En representación de las familias que dejan el colegio, la apoderada Stephanie Sinkovich se dirigirá a ustedes. Le pedimos por favor pasar adelante. Queridos jóvenes, es para mí un honor poder dedicarles estas sinceras palabras en representación de sus padres y madres. Hoy termina un periodo muy importante de sus vidas y quisiera humildemente ofrecerles estas palabras que nacen de mi corazón y que espero queden grabadas en sus almas para que nunca las olviden. A través de mis palabras, no pretendo enseñarles cómo deben vivir sus vidas, porque la verdad es que todos aprendemos a vivir a medida que recorremos nuestro camino. Sí quiero invitarlos a vivir su vida intensamente, a disfrutar de cada minuto, a reírse, a jugar y a siempre recordar al niño o niña que viven ustedes. No se tomen la vida tan en serio. Nada es tan terrible y, como dice el dicho, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Así que jamás olviden que estar vivos es un regalo. Actúen siempre acorde a sus sentimientos. Hagan lo que sueñan, no hay límites para los sueños. Entreguen todo lo que tengan, no se guarden nada. Y nunca se arrepientan de nada. Aprendan de sus caídas, pero no dejen de intentarlo. Jamás se conformen ni se detengan. Luchen siempre por sus ideales. No escuchen a quien les diga que ser buena persona es sinónimo de ser tonto. Ser una buena persona siempre los hará grandes personas. No tengan miedo de llorar, porque las lágrimas son una muestra, no son una muestra de debilidad, todo lo contrario. Ser capaces de enfrentar los propios sentimientos es señal de valentía. Nunca dejen de ser ustedes mismos. Jamás traicionen los valores que con tanto amor nosotros, sus padres y su colegio, les hemos entregado. Así es que llegó el momento de que alcen su vuelo, de que busquen sus sueños. Nosotros como padres les damos nuestra bendición para que vuelen alto y sin miedo. Esta vez nosotros no volaremos con ustedes, pero aquí estaremos, siempre cerca para alegrarnos con sus éxitos y apoyarlos en sus caídas. Desde ahora en adelante, las decisiones son de ustedes. Confiamos en que todo lo aprendido en casa y en el colegio será sus años. Buena casa. Queremos despedirnos de las familias que nos han acompañado y han confiado en el proyecto de nuestro colegio. Como es tradición, el Centro de Padres se hace presente para despedirlas. Dada la situación de pandemia, no han podido estar aquí, pero les han dejado un recuerdo y que está en la carpeta con los documentos que sus hijos e hijas van a recibir. Solicitamos solo a los padres. Familia Joa Sangüesa.
7 años. Familia Matus Mendicute, 7 años. Familia Barría Santana, 8 años. Familia Hidalgo Garrido, 8 años. Les damos un fuerte aplauso también. Estuvieron con nosotros entre 9 y 11 años. Las familias. Reyes Moraga, 9 años. Familia Jofré Guerrero. Les brindamos también un cariñoso aplauso. Alargando la estadía. Las familias que llevan más de 13 años. Familia Hernández Calderón, 13 años. Familia. Familia Gamboa González, 14 años. Familia Acevedo Arce, 16 años. Les damos un gran, gran aplauso a estas familias más antiguas. Hay que echarle para tener esa cantidad de años, ¿eh? Así que felicitaciones a todos y a todas. Le pedimos al profesor jefe pase adelante para pasar la lista de su curso por última vez. Al pasar la lista, les pedimos por favor que se vayan poniendo de pie. Francisca Acevedo, Josefa Aldunate, Javier Barría, Antonia Bolomei, Catalina Bravo, Álvaro Cádiz, Cristian Carballo, Franco Cataldo, Vicente Díaz, Laura Domínguez, Sofía Herman, Ismael Farías, Vicente Fuá, José Miguel Gallardo, Alberto Gamboa, Facundo González, Martín Hernández, Diego Hidalgo, Micaela Jofré, Nicolás Mallea, Santiago Manríquez, Ivo Matus, Felipe Morales, Agustín Olivero, Josefina Reyes, Ignacia Reyes,
Marcelo Villanueva, Nicolás Zúñiga, Ignacio Olivares, Vicente Hurtado. Buenos días. Hoy quisiera presentarles al cuarto medio B. Conocí a algunos jóvenes cuando estaban en cuarto básico en el taller de ciencias, llamado Explora, cuando eran unos niños muy inquietos y excesivamente curiosos. Este curso se ha caracterizado por ser muy cariñoso, alegres y muy inteligentes. Son muy respetuosos de las personas. Siempre manifestaron preocupación por nosotros los profesores y otros miembros de la comunidad. También son respetuosos de los espacios, conversando bastante en la sala, pero también logrando un buen ambiente de trabajo cuando era necesario. También se ha caracterizado por ser un curso de buena crítica, capaces de plantear sus puntos de vista con argumentos sólidos, generando en varias ocasiones buenas reflexiones. Quisiera compartirle un pequeño fragmento de un poema escocés escrito para despedir a un ser querido, que dice: puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a mí me gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Querido curso, ante esta partida, en este año ingrato, no es momento de llorar ni de cerrar la mente, sino que los invito a sonreír como manifestación de la alegría por haber cumplido con éxito una etapa importante de sus vidas. A abrir los ojos para mirar con claridad el norte, las metas a alcanzar y no perderse en el camino. A amar como manifestación del infinito amor de Dios y de sus seres queridos que hoy los acompañan aquí y en la distancia. Y por último, a seguir transformando el entorno que les toque estar, utilizando las armas aquí forjadas. Espero de corazón que tengan éxito en todas las empresas que inician, que Dios les colme de bendición en el camino de la vida y que Notre Dame vele por el bienestar de cada una y cada uno de ustedes como buena madre que es. Buena casa, cuarto medio B. El presidente de curso, Franco Cataldo, hará entrega de un presente a su profesor jefe. La acción de gracia está a cargo del padre José Artemio, así es que lo invito a pasar. Hay un trocito del Evangelio que habla de, bueno, lo hemos escuchado varias veces, habla de los talentos, las condiciones que tenemos para ponerlas al servicio del que el Señor pone en nuestro camino. Me acordaba al leer ese texto que dice algo así más o menos, que el que había recibido 5 rindió otros 5, que el que había recibido 3 rindió otros 3, sin embargo el que había recibido 1 solo lo enterró y no rindió ninguno. Y el dueño de la hacienda estaba muy molesto, dice: quítenle ese único talento que enterró, porque
el que tiene mucho se le dará más, dice, y el que tiene poco se le quitará incluso lo poco que tiene. Quedé pensando ese texto, porque es un texto fuerte, quería comentarlo. Pensaba también que hace 50 años o un poco más, yo estaba sentado como ustedes en una de estas sillas, no aquí, en el colegio donde yo estudié, y me acuerdo que sucedió en esos tiempos algo curioso. En París, en la Sorbona, un profesor, un maestro, un sabio maestro había motivado mucho a sus alumnos para que se rebelasen buscando verdaderamente ser lo que significaba ser libre. Los papás se acordarán, varios slogans en los grafitis en las paredes de París que marcaron una época, nos marcaron a nosotros. Surge de ahí, en mi generación, una actividad bastante rebelde, que se revela de muchas maneras. Pensaba que algo así está sucediendo ahora entre ustedes, afortunadamente, que están inquietos, muy inquietos, y esa inquietud se revela, se refleja en el hacer cotidiano. Bueno, lo decía porque justamente hace esos 50 años, más o menos, 55, de la primavera de París, otro maestro genial fundaba un colegio, proponía una manera de ser, de crecer por y en la libertad, que marcó definitivamente lo que es esta experiencia que ustedes han vivido durante 7, 10, 15, 20 años. Qué cosa preciosa. Sin embargo, pienso que desafortunadamente, aunque el Evangelio exige de nosotros mucha audacia para vivir libre de temores y reconocer cómo jugarnos la vida, desafortunadamente a veces como que no lo hemos escuchado bien, o no lo hemos aprendido bien, o no se nos lo ha dicho bien. Y no hemos reconocido que todo regalo que hemos recibido es un don y por tanto para ser puesto al servicio de quien el mismo Señor ha puesto a mi lado. Es de lo único que sí podemos vanagloriarnos, del don recibido, pero no porque lo recibimos, sino que porque lo pusimos a trabajar. No estamos predeterminados, somos un proyecto, muchachos, somos todos un proyecto, hasta el más viejo, que tiene que realizarse. Es verdad que Dios ha soñado, o nos ha soñado como quisiera que llegásemos a madurar. No siempre respondemos a la manera como Él soñó. Somos nosotros, algo decía la mamá que recién comentaba, somos nosotros los que somos los dueños de nuestros, los artífices de nuestro destino. Cada uno es un proyecto y es un proyecto diferente, pero es un proyecto hermoso si ponemos esos dones al servicio de los nuestros, de lo que el Señor nos va a encomendar a lo largo del camino. Pero hay un acento que quiero poner aquí hoy día. Cuando el Evangelio habla de que corremos el riesgo de perder incluso lo poco que tenemos, como lo dice el Evangelio recién al final, tenemos que entender que si no nos jugamos, y eso es lo que creo que quiere decir Jesús cuando nos habla de esa manera, si no nos jugamos, si no nos metemos, si no nos empapamos, si no nos mojamos, podemos recibir la paga del patán. Si enterramos aquel talento, aquella virtud, podemos recibir la paga del patán. Es importante que hoy día tengan conciencia que al cerrar esta puerta, abren otra, detrás de la cual va a aparecer una obra muy hermosa. Una obra que tiene, claro, tendrá de comedia, de drama, de tragedia, pero es una obra que ustedes tendrán que actuar siendo protagonistas y no espectadores. Dos posibilidades tienen, con esto concluyo. Pero una sola de esas dos posibilidades le va a dar sentido a su vida, que es lo único que ustedes quieren. La felicidad es solamente eso, que nuestra vida, que nuestro hacer, que nuestro caminar tenga sentido. Una, jugarse la vida hasta el cuello. ¿Por qué? Por la verdad, por la justicia, por la libertad, que es lo que defendía este cura nuestro y aquel maestro en París. Dos,
transformarse en sepultureros de sus talentos y apoltronarse y esperar que otro se haga cargo de la pega. Mal, pésimo. Han pasado 50 años de esa primavera y no cabe duda que los jóvenes han cambiado mucho. Los viejos, en cambio, no tanto, desafortunadamente. Ustedes son capaces de vivir la belleza de crecer. Tienen que vivir la belleza de crecer por la libertad para. Capaz de hacernos descubrir que la vida se gana cuando se juega, aunque se tenga que perder. Tenemos que hacer toda nuestra parte para que esta primavera santiaguina nos permita descubrir la belleza de jugarnos la vida por lo que de verdad vale la pena. Una libertad capaz de vivir la justicia haciéndonos servidores unos de otros por amor. Estamos recordando al padre Polán, son sus palabras, una libertad capaz de hacerla descubrir que la vida se gana solo cuando se juega, aunque haya que perder. Pedamos al Señor que nos dé la fuerza y la gracia para poder, ahora que van definitivamente al mundo, ser testigo de esa enseñanza. Maestro de maestros, ustedes son ahora maestros. Vayan al mundo y que otros escuchen esa enseñanza que aquí aprendimos, porque es verdaderamente principal. Es lo más importante que habrán aprendido a lo largo de estos 12 años en esta comunidad. Que el Señor los bendiga mucho, 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 y que puedan ser testigos de ese Dios que es papá, como comentábamos, de ese Dios que es hermano, que acompaña nuestro camino, y ese Dios que es espíritu, que nos anima a perseverar buscando justamente que todo lo nuestro tenga sentido, y entonces seremos felices. Gracias, muchachos, que tengan una linda casa o una linda cacería. Vayan. Los cuartos medios han querido dejar un regalo para los auxiliares y profesores, los cuales recibimos con mucho cariño y son los que están en la mesa ahí detrás. Así es que les damos muchas gracias, los recibimos con mucho cariño. Así es que después los vamos a entregar a quienes correspondan. Así es que muchas gracias. Así es que les brindamos también un fuerte aplauso. Nuestros jóvenes quieren dejar un testimonio de su paso por el colegio. Es por eso que en representación del cuarto medio A y B, invitamos a José Faldunate para dirigirnos unas palabras. Un aplauso para ella, por favor. ¿Se escucha? Quiero iniciar estas palabras con un saludo cordial y afectuoso y con el más profundo agradecimiento a todo el público presente. Esta mañana siento una gran emoción porque asistimos a la finalización de una etapa fundamental en nuestras vidas, la vida escolar. ¿Quién hubiera pensado que llegaría este momento y de esta manera? Es difícil creer que hoy es el último día que entramos como alumnos y alumnas del NOTRE, quedándose en él tantos recuerdos y momentos que quedarán guardados en lo más profundo de nuestros corazones. Durante el transcurso de los años, hemos crecido y aprendido de tantas maneras distintas, al igual que las personas que pasaron por nuestras vidas, a quienes les agradecemos profundamente por marcar de alguna forma u otra lo que somos hoy en día. En especial a los profesores y profesoras, quienes han podido evidenciar nuestro crecimiento día a día y que gran parte se la debemos a ustedes. Como dije anteriormente, ¿quién diría que nuestro último año sería de esta manera? Creo que hablo por todos y todas cuando digo que desde que llegamos al colegio, anhelamos poder llegar a cuarto medio, vivir cada momento y cada espacio que nos entrega el colegio, además de pensar en todos los proyectos e instancias que queríamos, como los días temáticos o quién se quedaba con la sala que daba al patio. Aunque no pudimos vivir con exactitud cada uno de estos momentos como hubiésemos querido, tuvimos otros que nunca hubiéramos imaginado. Esta situación actual nos ha llevado a convivir con nosotros y nosotras mismas, a conocernos profundamente y a lidiar con cosas que antes ignorábamos. Una de las grandes incógnitas que toma nuestros pensamientos es aquella interrogante que desde pequeños y pequeñas nos preguntan, ¿qué quieres ser cuando grande? Antes la respondíamos sin pensarla dos veces,
Con una sonrisa de oreja a oreja decíamos, astronautas, cantantes, actores, profesoras, etc. En el presente nos parece un dilema. Muchas veces, algunos y algunas, con duda y temor, respondemos no sé. Pero ahora les digo, compañero y compañera, cual sea su decisión, elijan la que ustedes crean correcta. Serán ustedes quienes vivan con sus propias decisiones. No importa si al resto no les gusta o esperan otra cosa de ustedes. Lo verdaderamente importante es su realización como personas íntegras y su felicidad. Quizás ahora venga lo difícil, lo complicado. Tal vez para lo que vamos a enfrentar nos sentiremos solos y solas. Pero no se olviden que estudiamos en un colegio donde más que enseñarnos conocimientos académicos, nos enseñaron valores para poder enfrentarnos a este mundo complejo y enorme, a veces desconocido para nosotros y nosotras. Llegarán oportunidades en nuestras vidas, para algunos y algunas serán más cercanas a sus sueños, para otros y otras más lejanas. Pero lo importante es que no las dejen pasar. Tómenlas, agárrenlas firmes y entreguen lo mejor de ustedes, lo mejor de sí. Porque es más importante que el destino, es el viaje. Y ahora es el momento de partir. Muchas gracias. A continuación, se entregarán distinciones como una forma de reconocer públicamente los esfuerzos hechos por los estudiantes y estimular la superación personal como un valor fundamental en la vida y el servicio al prójimo. Distinción pastoral. Queremos destacar aquel o aquella estudiante y también aquellos apoderados que durante su vida escolar ha demostrado un real compromiso con los demás, apoyando y participando las actividades de pastoral con un entusiasmo, cariño, dedicación y responsabilidad, haciendo vida al Evangelio de Jesucristo a través de sus acciones pastorales. Hace entrega de este reconocimiento el encargado de pastoral del colegio, David Lazo. En esta oportunidad, queremos destacar al estudiante Micaela María Jofré Guerrero, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Y ahí para la fotografía, se ponen ahí, eso es para la fotografía oficial, modo pandemia. Y le brindamos un fuerte aplauso a Micaela. Felicitaciones. Por su fiel compromiso por acercar a la comunidad al Señor y a nuestra iglesia, queremos destacar a la familia Hidalgo Garrido. Por favor, también les pedimos pasar adelante. Damos un caluroso aplauso. Se toman el registro fotográfico. Muchas gracias. Considerando que en nuestro colegio es de real importancia destacar valores que hacen crecer de manera transparente a nuestros jóvenes, es que queremos reconocer aquellos estudiantes que se han destacado en los valores fundamentales de nuestro proyecto educativo. Reconocimiento al carácter. Uno de estos aspectos que nos interesa destacar en los estudiantes es el empeño, constancia y voluntad para salir adelante a pesar de las dificultades. Hace entrega de los reconocimientos en carácter la directora académica Claudia Acevedo. Los reconocimientos en carácter lo obtienen los siguientes estudiantes. Micaela María Jofré Guerrero, que le pedimos que pase.
Un gran aplauso. Mica. ¿Faltó la foto, Micaela? Sí, pues. Todo el glamour, vamos. Muy bien. Llamamos también al estudiante Claudio Nicolás Mallea Sinkovich. Muy bien, para la fotografía ahí. Un gran aplauso para Nicolás, felicitaciones. Reconocimiento a la lealtad. Un pilar fundamental del colegio es el valor de la lealtad. Entendemos por este valor la auténtica fidelidad a la verdad siempre y en todo lugar. Este reconocimiento es determinado por el Consejo de Profesores considerando previa consulta a los alumnos del curso. Hace entrega del reconocimiento a la lealtad el director de formación Hugo Cisternas. El reconocimiento a la lealtad lo obtienen los siguientes estudiantes. Sofía Antonia Edman Becker. Llamamos al estudiante Facundo González von der Marwitt. Sí, reiteramos el aplauso entonces. Felicitaciones. Reconocimiento a la fraternidad. Se destaca por su espíritu de hermandad, aceptación de los otros y servicio a sus semejantes. Este reconocimiento es determinado a través de la votación de los propios estudiantes en los respectivos cursos. Por esta razón, solicitamos hacer entrega de este reconocimiento al presidente de curso, don Marcelo Villanueva, por favor. ¿No? Marcelo, de ahí no, me piden que venga Marcelo, por favor. Yo solo sigo las instrucciones, lo siento, Franco. El reconocimiento a la fraternidad lo obtienen los siguientes estudiantes. Francisca Acevedo Arce. Gran aplauso ahí, su registro fotográfico. Llamamos también al estudiante Franco Ignacio Cataldo Contreras. Un gran aplauso entonces para Franco. Reconocimiento trayectoria deportiva. Se hace entrega de un reconocimiento al estudiante que durante toda su vida escolar ha tenido un compromiso y entrega por el deporte, siendo un líder dentro de la cancha, pista o cualquier lugar, respetuoso frente a sus rivales, entendiendo en la derrota o en la victoria se puede seguir avanzando, forjando el carácter y la autodisciplina. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Francisco Espinosa. En esta oportunidad queremos destacar al estudiante Josefa Aldunate Rubio.
Estimados jóvenes, llega el momento tan esperado en que adquieren el nombre de exalumnos y exalumnas. Les pedimos por favor subir al escenario al rector y en la medida que se nombra al estudiante, ustedes van pasando al escenario. También le pedimos al profesor jefe que pase adelante. Bien. Llamamos adelante entonces para este momento tan significativo a los siguientes alumnos. Ya. Vamos a dar algunas instrucciones. Cuando se les entregue su licencia, pasan por allá y retiran su regalo. ¿Ya? Cuando se vayan, salen y retiran ahí su regalito. Llamamos adelante entonces a recibir su licencia, Francisca Acevedo Arce, que ha permanecido 3 años en el colegio. Un gran aplauso. Josefa Aldunate Rubio, que ha permanecido 12 años en el colegio. Javier Agustín Barría Santana, que ha permanecido 8 años en el colegio. Antonia Paz Bolomey Covarrubias, que ha permanecido 6 años en el colegio. Catalina Bravo Treseguet, que ha permanecido 9 años en el colegio. Álvaro Ignacio Cádiz Ederra, que ha permanecido 2 años en el colegio. Cristian Ignacio Carballo Méndez, que ha permanecido 4 años en el colegio. Franco Ignacio Cataldo Contreras, que ha permanecido 4 años en el colegio. Vicente Alonso Díaz Álvarez, que ha permanecido 7 años en el colegio. Laura Anastasia Domínguez Monreal, que ha permanecido 11 años en el colegio.
Sofía Antonia Edman Becker. Ha permanecido 7 años en el colegio. Ismael Farías Montoya. Ha permanecido 3 años en el colegio. Vicente Raimundo Fuá Sangüesa. Ha permanecido 4 años en el colegio. José Miguel Gallardo Cadenazo. Ha permanecido 4 años en el colegio. Alberto Gamboa González. Ha permanecido en el colegio 14 años. Facundo González von der Marwitt. Ha permanecido 9 años en el colegio. Martín Antonio Hernández Calderón. Ha permanecido 13 años en el colegio. Diego Ignacio Hidalgo Garrido. Ha permanecido 8 años en el colegio. Micaela María Jofré Guerrero. Ha permanecido 10 años en el colegio. Claudio Nicolás Mayea Sinkovich. Ha permanecido 14 años en el colegio. Santiago Ignacio Manríquez Hernández. Ha permanecido 14 años en el colegio. Ivo Antonio Matus Mendicute. Ha permanecido 7 años en el colegio.
Felipe Alberto Morales Padgett. Ha permanecido 5 años en el colegio. Agustín Ignacio Olivero Ulloa. Ha permanecido 5 años en el colegio. Josefina Andrea Reyes Caro. Ha permanecido 11 años en el colegio. Ignacia Catalina Reyes Moraga. Ha permanecido 9 años en el colegio. Marcelo Villanueva Barrales. Ha permanecido 9 años en el colegio. Nicolás Andrés Zúñiga Olivares. Ha permanecido 13 años en el colegio. Les pedimos entonces un gran y caluroso aplauso a todos los egresados y egresadas de esta generación 2020. ¿Te quedas aquí, Carlos? Ya. En representación de la comunidad escolar del colegio, invitamos a nuestro rector, Carlos Osa Illanes, a compartir unas palabras. Muy buenos días, mamá, papá, abuelos, abuelas, tíos, tías, gente que acompaña, que acompañó las historias de vida, las historias de infancia y de juventud que hoy día culminan acá. Buenos días, chiquillos, chiquillas, exalumnos, exalumnas del Colegio Notre Dame, profesoras, profesores que están. Unas breves palabras y yo quisiera invitarlos a cerrar los ojos un poco y ponernos en algún tono del pasado. Has visto cómo el herrero en el yunque va forjando el metal y de la fragua ese hierro tan tosco cobra hermosura, forma y vigor. También nuestras vidas deben ser fraguadas para resistir el frío y el dolor. Y hasta aquí llego. ¿Qué año para cantar esta canción?
qué fríos y qué dolores hemos tenido que resistir este año para llegar a este momento, que no es sino uno de los muchos puntos de salida y entrada que todavía van a tener en su vida. ¿Qué año? No pudimos salir a acampar en verano, los terceros medios alcanzaron a llegar en sus primeros días de marzo de su viaje de estudio, cuando rápidamente tuvimos que refugiarnos en nuestras casas para salvar nuestras vidas. A ver cómo pasaban los días de invierno, yéndonos para adentro, sin poder vernos ni abrazarnos. Créanme, el colegio lloraba de pena. El timbre nunca dejó de avisar a las salas vacías cada hora y media, llamando a los que salieran al patio, que ya era la hora del recreo. Esos días estábamos en casa, resistiendo el frío y el dolor de no poder estar juntos, de que acampadas y fogones, fiestas y pololeos tan importantes iban pasando de largo y que su cuarto medio se les iba yendo de las manos sin poder vivir los ritos y los encuentros soñados desde temprano, allá en segundo, tercero, en cuarto básico. Algo, sin embargo, no decaía. La forja de sus caracteres estaba precisamente sucediendo ahí. No en el canto ni en las danzas, sino en la pena, en la rabia y en el encierro. Aprendiendo a vivir con la cara llena de risa, una vida que a veces nos da malos ratos y que este año aprendimos a domar. ¿Cuántos no lloramos más de alguna vez por esto? ¿Y cuánto crecimos cuando nos dimos cuenta que esta pandemia no nos la iba a ganar, que no nos iba a matar? No nos ganó. Ya teníamos dos de los nuestros, dos estrellas fulgurantes que partieron antes que nosotros a destiempo. Este año la vida se hizo paso y no dejamos que la muerte nos atacara de nuevo, y aquí estamos todavía. Hoy salen del colegio estrenando su adultez. A alguien le podrá faltar poquito para el requisito legal. Y en este espacio de adultez del que no se va a salir jamás, coincidimos desde ahora. Adultas, adultos ustedes, adultos nosotros. La adultez es el espacio de la libertad plena, de la capacidad de tomar decisiones y sostenerlas, de ir de frente por la vida sabiendo que el error y el fracaso van a ser los grandes maestros, cuando ya los profesores no sean estos y estas del Notre Dame que se sacaron la mugre por ustedes este año. Y nuestros padres puedan ejercer su influjo cariñoso en el que ustedes han descansado hasta ahora. Hoy la vida se presenta abierta ante nosotros y la libertad nos llama a no soltarla, a aferrarnos a ella, como ya demostramos este año. Quiero hacer memoria por un momento de las papeletas quincenales y del aburrimiento quincenal de escribir una y otra vez, a veces por año, el mismo compromiso quincenal para la quincena siguiente. Me propongo ordenar mis cosas y estudiar con tiempo. Un ejercicio aparentemente poco profundo que en el paso de los años se va a transformar para ustedes en la nostalgia del momento en que aprendí a ser ordenada en mis estudios de la universidad o donde sea que estudie, y después cuando tuve que prepararme bien para esa reunión de trabajo que tenía el lunes en la mañana. La papeleta tan de este colegio nos ha ayudado a todos a sintonizar con 6 valores para vivir esa vida abierta frente a nosotros por el resto de nuestra existencia. 6 valores: lealtad, fraternidad, cortesía, carácter, orden, disciplina. Valores de los que hoy día poca gente habla y que descubren aspectos muy hermosos del alma humana y que ustedes han conocido. El carácter forjado en el yunque del Notre Dame es carácter de hierro que con los años se va templando. Eso quisiéramos. Y manifestación de ese carácter es una joven, un joven que hoy día dice sí cuando es sí y que dice no cuando es no. Alguien que en estos tiempos no se deja llevar por la masa, que analiza críticamente lo que va sucediendo a su alrededor. Nuestro sueño es que ustedes sean de esas personas a las que las cosas no les pasan, que no culpan a los demás de su destino. Aferrarse a la vida con valores que han palpado, que han vivido en campamentos y en la sala, que han vivido en la calle y en la casa, y que este año se comenzaron a forjar de formas que nunca previmos. En este proceso de aprender, por detrás y por el lado estaban sus padres, sus madres, sus abuelos y abuelas, mirándolos con amor. Los acompañaron en la noche y en los paseos de familia, y en estos años
les agradezco desde el fondo del espíritu de la historia del colegio que hayamos sido socios en este camino. Al salir del colegio, entran a un espacio de aventuras que no resiste planificación. Estén abiertos a la sorpresa del encuentro con lo inesperado, con él o la inesperada. Por esto le pedimos a Dios, por la intercesión de María Notre Dame, por ti, para que gastes todos los talentos que te han sido dados, para que vayas abriendo surcos para sembrar el chile que está aquí, al lado nuestro, en la Hormida, que está en el campamento Dignidad en la Florida, que está en cada lugar donde ustedes van a ir a encontrarse con la gente. ¿Desde dónde? Desde la ciencia, el arte, la política y el pensamiento, desde los lugares donde tú escojas, como decía, ¿dónde está? Donde decía, donde tú escojas libremente transitar. Ojalá que esos caminos nos sigamos encontrando y reconociendo, tomados siempre de las manos amorosas de este gran herrero que forja nuestras vidas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por muchos años más. Otro momento muy importante en esta premiación es la entrega del reconocimiento que expresan una vivencia escolar significativa. El padre Roberto nos enseñaba en el documento de 1954 que el saber no es nada si no tiene como fundamento una firme formación moral, lo que nos lleva a buscar la integridad como ser humano en cada uno de nuestros jóvenes. Es por ello que hemos reservado para este momento el reconocimiento a aquel estudiante que refleja este pensamiento. El reconocimiento Roberto Polán Cartier se entrega en recuerdo y homenaje a nuestro querido fundador. Este es el reconocimiento más importante que entrega nuestra comunidad a aquel estudiante de cuarto medio que en su trayectoria haya encarnado con gran fuerza el espíritu Notre Dame y que además se ha destacado en todos los ámbitos de nuestro quehacer pedagógico. Hace entrega de este reconocimiento nuestro rector Carlos Sosa. El Consejo de Profesores ha decidido que el estudiante de esta generación de cuartos medios, quien se ha hecho merecedor de esta distinción, es Josefa Aldunate Rubio. ¿Que lo abra o no? ¿Que lo abra o no? ¿Qué dice el público? Sí. Pero no, pero pídanlo, vamos, vamos, a ver qué es lo que será. Sí, dale nomás, rompe, rompe. Wow. ¿Qué será? A ver. Es... No, es un ticket de cambio. Ahí tiene su carpa. Ahí está su carpa para que inicie su nueva aventura y vaya a armar nuevos campamentos a otros lugares. Invitamos a José Artemio a bendecir y para pedir el bien a quienes hoy egresan del Colegio Notre Dame. Y por esto pedimos también la intervención de María. Diciendo que Dios es papá, el
desafío más grande para ustedes también, cuando lo sean mamá o papá, es lo mismo, papá, papito, mamita, es bendecir, decir bien a nombre del Señor. Por eso quiero invitar a los papás y mamás a que se pongan de pie para bendecir a nuestros hijos. El Señor tocaba, pero ahora las circunstancias hacen que no nos permitan tocar, pero sí, muy lindo el gesto de estirar las manitos hacia nuestros hijos. Para transmitirle, decíamos que la tercera persona del Dios nuestro es el Espíritu, transmitirle justamente ese Espíritu que nos mueva, que animarlos a que vayan al mundo, que lleven la alegría de poder vivir el Evangelio, que es una buena noticia, la noticia, claro, la noticia para los mansos, para los justos, para los veraces. Hijos, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor les muestre su rostro, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda su favor. Que les muestre su rostro y les regale su paz. Y que la bendición de Dios, que es rico en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridas y queridos jóvenes, ya son exalumnas y exalumnos. Así es que les brindamos un fuerte aplauso a estos ex y exalumnas. Sí, los padres ahora, sí. Esto aún no se ha terminado. Sus padres y apoderados les han preparado una sorpresa. ¿Todavía no la música, por favor? Gracias. Chiquillos, nosotros como papás y mamás de ustedes, nos costó buscar una canción que se adecuara a los tiempos de hoy y creemos que esta reúne todo lo que vivimos este año, más ustedes que nosotros porque era su cuarto medio. Supongo que nadie imaginó pasar un cuarto medio encerrado en las casas. Y lo único que podíamos hacer hoy día como presente de parte de nosotros era la canción que les vamos a presentar ahora, cantada por nosotros mismos. Y decirles que la vida no acaba acá, que por haber vivido una pandemia o estar viviendo una pandemia tampoco se acaba la vida. Ustedes hoy día están rompiendo el cascarón, como se los dije ayer. Están partiendo a un nuevo vuelo, donde nosotros no vamos a estar de la mano, pero sí acompañándolos. Y que por favor la energía de cada ustedes no se acabe. Sigan siempre para adelante tirando buena energía, buen ánimo. Eran una generación súper potente y de les toca brillar de a uno. Así que las mejores de las suertes. Y bueno, está de más decirle que los queremos demasiado. Sobre todo una como profe también los va a extrañar mucho. Así que ahora sí, música maestra. Sé que hay en tus ojos con solo estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos.
Muchas gracias por esa linda sorpresa para sus hijos e hijas. Bien, aún nos falta algo muy importante en esta celebración y es cantar el himno de nuestro colegio para poder ya ir dando cierre a esta celebración. Así que exalumnos y exalumnas, también los invitamos y las invitamos a cantar con mucha fuerza por última vez el himno de su colegio. A ponerse de pie, vamos, vamos arriba.
No se escucha. Vamos. Exalumnos y exalumnas pueden tomar asiento. Para finalizar, les pedimos a los padres, madres, acompañantes salir primero en la medida que los vayamos nombrando y esperar a sus hijos e hijas en la salida del colegio. ¿Ya? Así que los vamos a nombrar por familia. Familia Acevedo Arce. Familia Aldunate Rubio. Familia Barría Santana. Familia Bolomei Covarrubias. Familia Bravo Treseguet. Familia Cádiz Herrera. Familia Carballo Méndez. Familia Cataldo Contreras. Familia Díaz Álvarez. Familia Domínguez Monreal. Familia Edman Becker. Familia Farías Montoya. Familia Juá Sambuesa. Familia Gallardo Cadenazo. Familia Gamboa González. Familia González von der Marwitt. Familia Hernández Calderón. Familia Hidalgo Garrido. Familia Jofre Guerrero. Familia Mayea Sinkovic.
familia Manríquez Hernández. Familia Matus Mendicute. Familia Morales Padgett. Familia Olivero Ulloa. Familia Reyes Caro. Familia Reyes Moraga. Familia Villanueva Barrales. Y finalmente, familia Zúñiga Olivares. Sí, sí. Vamos a cerrar la puerta ahora de arriba. Graduación privada ahora. Bien. Invitamos a nuestras y a nuestros egresados de cuarto medio a que, tal como entraron, salgan junto a su profesor jefe, siguiendo el camino de la salida que han preparado sus hermanas guías y sus hermanos scout. Buena casa, querido cuarto medio.